Gritos acuchillan las calles, generando incomodidad y molestia en los nuevos encuentros virtuales que rechazan ese fondo sonoro. Mientras algunos estamos encerrados tratando de sobrellevar el tedio y el ajetreo en nuestras casas oficinas, otros abren la garganta para sacarnos de nuestras ordenadas cuevas y obligarnos a ver, a comprar, a enfrentar el afuera. ¿Cómo pensar la cotidianidad del Caribe sin los aguacates ambulantes, las cocadas, el chance, el tinto, las bolsas de basura, los carroemulas de tracción tristísima, las motos y sus mutaciones en bicicoches y carricoches? Al mismo tiempo, ¿cómo no volvernos una postal colorida de la mal llamada pornomiseria? ¿Cómo admirar la resistencia del rebusque sin romantizar la pobreza que nos asfixia? ¿Cómo recorrer las calles de una ciudad y dejar que ésta realmente aparezca ante nosotros en su infinita descomposición y belleza? Canal Caribe 2020 reunió a 6 poetas que miran desde este territorio encallado y crean su propio método para devorar y ser consumidos por el mundo exterior. Su poesía conversará con la obra de 6 artistas visuales, quienes crearán mundos de imagen como reacción y provocación frente al trabajo poético. Bienvenidos y bienvenidas a esta puesta en escena para explorar y redescubrir poéticamente la calle, el afuera, las metáforas del tránsito y las representaciones de la cotidianidad popular del Caribe. Canal Caribe es un evento organizado por Aluvión en el marco del Festival Rodante de Poesía Latinoamericana en Berlín, Latinale. Cuenta a su vez con el apoyo de Quillar y la Alianza Francesa de Barranquilla. Y agradecemos especialmente la curaduría de artistas visuales realizada por Gabriela Acuña y la invitación de Rique Volte, quien nos motivó a abrir hoy este espacio con ustedes. Sean bienvenidos. Bien, bueno, entonces buenas tardes a todos y buenas noches a las personas que están conectadas desde Alemania y desde distintas partes de Europa. Vamos a dar inicio a esta hora y media que junto con Farideh Lugo hemos pensado como una suerte de puesta en escena en la que dialogarán 6 artistas visuales barranquilleros o que de alguna manera dialogan en términos estéticos con la ciudad de Barranquilla y 6 poetas barranquilleros o residentes en la ciudad. Entonces vamos a comenzar con Luis Mayarino y brevemente explico la dinámica del evento, luego irá fluyendo y como decimos o como digo, de alguna forma la idea es entender el evento como una suerte de puesta en escena. Entonces comenzaremos con Luis Mayarino y él estará conversando mientras lee con una obra que hizo Will Zambrano. Entonces la idea es que voy a leer un breve perfil de Luis o sobre Luis y después de eso Luis comenzará a leer y paralelamente o al mismo tiempo se proyectará el video que hizo Will Zambrano en reacción o como respuesta a uno de los poemas de Luis. Entonces, empiezo a leer muy brevemente. Luis Mayarino, los saltos de un niño, constelaciones en la piel, espuma de mar sobre los hombros, cuerpos en los que son las 8 de la noche, zapatos rotos, niños inocentes, bancas azules en parques entristecidos, restos de piedra lunar, una guerra de mil días en su mirada. Gritos callejeros, gritos que, por razones inexplicables, nos pertenecen. Nombres de un desconocido, adicción al púrpura, inmensos eucaliptos sobre más eucaliptos sobre más eucaliptos sobre más eucaliptos. Gatos que sueñan con versos. Confusión, roces de constelaciones enemigas. Soy un caníbal. Devoro cuerpos deshojados, cuerpos estriados, cuerpos llenos de alquitrán. Cuerpos de capítulos frondosos, cuerpos llenos de comején. Árboles encantados, frutos caídos, ramas estremecidas. Luis Mayarino, en conversación con Will Zambrano.
Gracias. Este primer poema se titula En las manos de los niños felices. Debo hacer una confesión terrible. Hay una moneda en el suelo y no tengo ganas de recogerla. Nunca me había pasado esto, no puedo entenderlo. Recuerdo que de niño mamá me envió a comprar una panela y yo fui saltando. Porque la gente feliz salta, no camina, y pasó lo que siempre pasa con las monedas en las manos de los niños felices. Nadie conoce el tamaño de su pobreza hasta el día en que pierde una moneda y ve la reacción de su madre. ¿De qué tamaño será ahora mi riqueza que tengo una moneda a mis pies y no la tomo? ¿De qué tamaño será ahora mi tristeza que no puedo recordar mi último salto? Este segundo poema lo titulé Casos de la vida real. El mejor músico de mi generación consiguió empleo en un call center, turno de noche. De sus diademas brota el ruido de las hachas medievales, la canción imaginaria de los Australopithecus. La tos de los enfermos de América Latina, el último discurso de Salvador Allende y un verso inexplicable de León de Greiff. Del otro lado de la línea, un gringo furibundo se rasga las vestiduras, discuten en la mayor soledad. El más cercano a Cristo de mi generación trabaja clandestino matando caimanes. Las pieles son enviadas a Tailandia por barco y también por barco llegan los salarios. Por eso tardan tanto, dicen los jefes. El mejor poeta de mi generación fue internado en un hospital psiquiátrico. Enfermeras armadas con jeringas y ungüentos lo atormentan. Cada vez que tiene un verso entre labios, lo hacen tragar su medicina y el verso. El mejor matemático, flaco y desgarbado, el número pi está errado, me dijo un día. Se hizo instructor de gimnasio, no se sabe cómo. El mejor narrador que conocí dicta clases de ética en Tubará, sin ética alguna, con una profunda debilidad hacia las niñas que se escarban los muslos bajo la falda. El mejor preparador de jugo de naranja, 14 años después, sigue preparando jugo de naranja en una choza fúnebre. El sueño de convertirse en multinacional quedó en el saco de las frutas podridas. La mejor humorista que conocí murió en la absoluta miseria, el cuerpo lleno de catástrofes, la dentadura triste, el rostro hecho de pánico y soledad. La muerte sonrió. Este tercer poema se titula Un poco de sombra y un beso. Ayer descubrí que mi vecino es vendedor de aguacates. Lo vi salir al amanecer con su disfraz de árbol encantado y no pude ocultar el asombro. La palangana enorme sobre la cabeza florecida, el tronco firme, las sandalias vueltas raíces. Nunca antes había visto un vendedor de aguacate salir de una casa, de su propia casa. He vivido no sé cuántos meses a su lado. De tanto verlos calle arriba, creí que vivían plantación adentro junto al árbol que los vio nacer y que dormían entre los frutos caídos como otro fruto caído. Ahora sé que están entre nosotros ocultos como agentes secretos de un estado fallido. Antes de partir, deja caer sobre su pequeña un poco de sombra y un beso. Ella agita su mano hasta que él es solo un ramaje difuso al borde del camino. Una corriente de aire lo estremece a lo lejos, lo tambalea y yo me pregunto cuántos aguacates habrá que vender para tener derecho al paraíso. En ese momento ella me descubre y sonríe. Le calculo un año y medio o dos sobre el mundo. Su padre se ha ido y ella ríe. Quizá piensa en lo ridículo que me veo, sin palangana y sin raíces. Este cuarto poema se titula Hace dos semanas que espío a mi vecina y tiene un epígrafe que dice: Los gansos salvajes vuelan a través del cielo arriba.
su imagen se refleja en el agua helada abajo. Los gansos no intentan emitir su imagen sobre el agua, ni el agua intenta retener la imagen de los gansos. Dinastía Tang. Hace 2 semanas que espío a mi vecina. Es alta, clara y silenciosa. Su casa es una réplica inversa de mi casa. Nos separa una calle angosta y, sin embargo, me parece mirar un acantilado desde otro acantilado. La niebla distorsiona incluso el gesto simple de rascarse un muslo. Tiene cabello negro largo y ojos negros. Esclavos que cantan su camino hacia el palenque. Salir a la la veo tan distante y me es preciso recordar que en medio de los juegos de la infancia qué terrible ser adulto. No conozco su nombre ni su voz. No sabré si coinciden las puntas de sus colmillos. Solo sé que su silueta se va a desvanecer un día para siempre tras la niebla azul. Dejo constancia de que intenté en vano retenerla. Y por último, este poema que se titula Breve Manual de Lectura. Ya no leo libros, leo gente. Como un mismísimo caníbal. No pierdo el tiempo en índices interminables ni en prólogos estrafalarios. Leo con los dientes afilados y si puedo morder, muerdo. No me obnubilan cubiertas pomposas ni contraportadas rimbombantes. Me gustan los cuerpos deshojados, descuadernados, llenos de estrías y comején, sucios de café con leche y alquitrán, ricos en hongos, caries y marcas de antiguos dueños. No reparo en esas pequeñeces. Que nadie venga con pasajes de Borges. A mí me concierne el vendedor de plátano y su dentadura de bronce, sus pesadillas de bronce. El niño que recoge latas de cerveza y las convierte en pájaros. La anciana que se asoma al balcón por las tardes y florece. La trigueña de caderas anchas que toma el autobús al sur después de 11. Esa trigueña de capítulos frondosos y párrafos de almendra y nueces, traducida a todos los idiomas, rubia en otoño, india y negra en invierno, samba en primavera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Luis. Entonces, según lo pensamos con Farides, ahora hacemos una pequeña pregunta que realmente puede quizás no tener una respuesta convencional, ya que la pregunta no es convencional. Y es un poco: ¿de qué forma crees que este voraz canibalismo tuyo o este canibalismo al que nos invita tu poesía puede restituir algo de esos saltos de la infancia? Uy, qué preguntas. Bueno, el tema de la infancia me ha dado vueltas desde que empecé a escribir, sin proponérmelo. Ha sido un tema recurrente tanto en mis cuentos como en mis poemas. Hay una frase que me gusta mucho, creo que es de Rilke, que él dice: la única patria feliz sin territorio es la conformada por los niños. Yo tuve una infancia extremadamente feliz y creo que mi trabajo literario es tratar de recuperarla un poco, tratar de traerla a la memoria, evitar que se vaya a perder, a desaparecer. Y en eso he estado algunos años, tratando de darle memoria a mi infancia. De hecho, un libro que tengo pensado ahora es la continuación de algunos poemas que acaban de escuchar y es un poema para cada uno de mis vecinos de infancia. Entonces siempre estaré dando vueltas sobre ese tema porque
el recuerdo de mi infancia feliz me gusta muchísimo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias a ti, gracias a París, gracias a Tauni, gracias a Latinale. Listo. John Better, Barranquilla, 1978. Hombre pájaro, jaula abierta desde adentro. Crítica, incomodidad, ser translúcido, grito, voz que se levanta, irreverencia, Elías, Mirlo, Sur, calles frías de Bogotá. Solo vine por fuego, las nieves, zapping, cine, terror, oscuridad, un callejón en el patio, una casa grande y vieja. Madre, hijo, Pedro Lemebel, performance, limbo, e-boy, cuadros de niños tristes, la búsqueda perpetua, escritura frenética, templanza, final abierto, herida sangrante, madrugada, pelea de perros en la vía 40, ciudad bastarda, furia, plaza sin bolívar ni caballo, cable de alta tensión, cicatriz en la espalda. La monstruosidad de una libélula vista con una lupa, sal, algodones húmedos, plumaje. John Better en diálogo con Luis Romero. John, debes abrir tu micrófono. Poema Sur. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Pinos Solanos. Sur es la jurisdicción del pensamiento donde a veces retozas o das contra una piedra. Sur son largos patios y corredores que la perseverancia de la memoria precisa en agosto, cuando los perros y los grillos se despiden en sus últimas cópulas. Sur parece tu cuerpo doblado. Casas de esquina alargadas por la penumbra, a orillas de ti está sur, espiando desde la sombra, tejiéndole gañas en el atardecer, en el amanecer. Todo sur es continuo, las llagas empiezan a reventar y el alma guarda. Casa crimen. Uno. Esta casa con dientes me traga a pequeños bocados. Me escupe en algún rincón junto a otras cosas que ya no le sirven. Esta casa desde afuera parece una calabaza iluminada con una vela en su interior. Esta casa habla y me cierra la puerta en la cara y me espera silenciosa algunas madrugadas y me deja reposar en una cama con colchón duro y me arrulla con sus ruidos, con sus vigas crujiendo, con sus ratones devorando papel periódico. Cada día es más difícil dejarla. Soy presa de ella. Me ha tomado como rehén. Estoy adentro. Dos. Echo mi casa al hombro y salgo a la city a rematarla. Como el quebrado cascarón de un molusco, llevo a cuestas el lugar donde he vivido por 40 largos y secos años. Mi casa agoniza, pero yo la he amordazado. He pintado su fachada y cubierto con babas algunas grietas. En el centro de una plaza sin bolívar ni caballo, me hago un sitio entre vendedores de lotería y tinto aguado. ¿Puedo echarle un vistazo? Pregunta una mujer de ojos amarillos. Mi casa es su casa, respondo y la hago pasar. Ella sube por mi espalda y luego entra y desaparece. En breve la fila es larga. Posibles compradores y curiosos han llenado el lugar. No es común ver a un hombre con su casa al hombro rematándola. De pronto un disparo se oye al interior. La han matado allí dentro, dice un hombre negro quien se ha asomado sin permiso por una de las ventanas. Ahora todos parecen interesados en hacerse a ella. Queremos entrar, dice la muchedumbre. Uno a uno suben por mi espalda y entran sin sacudirse los zapatos. Pasan las horas. Al anochecer la plaza está vacía. Nadie ha salido a hacerme una buena propuesta. Deben estar cómodos allí dentro. Deben sentirse como en casa. Empieza a hacer frío y algunas sombras merodean. Será mejor echar llave y seguir este arduo camino con mi casa en hombros.
pájaros del verano. Hace siglos un pájaro vuela en tu memoria, todavía con brío se posa sobre la rama de un árbol rojo y teje un nuevo nido antes de la temporada lluviosa. Es el mismo pájaro tatuado en los brazos de los hombres rudos del barrio obrero. El que las mujeres más silenciosas llevan impreso en sus largas enaguas que la brisa mueve, es el pájaro que canta y no se ve, y su canción hace vibrar las hojas y los bigotes de los gatos. Es el pájaro en el cable de alta tensión, esquivando las piedras de los niños negros, el que tus ojos señalan al emprender el vuelo y lo hacen quedar suspendido en el aire. No hay una jaula más triste que aquella donde un día escapó. Latsbeer, último pájaro. Carga un muerto sobre la espalda. Pesa tanto como dos costales, uno de sal y otro de trigo. A veces susurra cosas al oído, pero el lenguaje de los muertos es indescifrable. A veces el cansancio me vence y detengo el paso. Lo dejo caer suavemente sobre la hierba. Embellece cada instante. Un pájaro desciende y picotea con delicadeza sus manos. Su madre, quien nos sigue desde el primer día, pone algodones húmedos en sus fosas nasales. Llevo 2 años con él a cuestas. Cada minuto pesa un poco más, pero me lo echo encima y empiezo a andar. Sé que ya pronto acabará. Lo sé por ese bramido en la distancia. Ya nadie nos sigue. Todo se enrarece. ¿Quién llevará todas las mañanas el rocío hasta el prado? Susurra. Escucho con claridad cada palabra. Sabía la respuesta a eso, pero ahora todo es nada. Lo siento bajar de mi espalda invitándome a subir a la suya. Por último, pequeño poema ave. Al mirlo, siempre lo sorprende la muerte en la rama alta del árbol. Cae de ella fruta emplumada sobre un tapete de hojas secas. Lo que no es plumaje se desvanecerá en la tierra, y lo que es pájaro seguirá cantando. John, gracias. Cuando abres tu jaula desde adentro y sales a las calles, ¿con qué te encuentras normalmente? Con gente que quiere volver a encerrarme. básicamente con eso, ¿no? Como con gente que quiere aniquilarte o que quiere tenerte en ese espacio, en esa pequeña cárcel, para que no hables y para que no digas. Entonces, básicamente lo que hago es defenderme con uñas y dientes de toda esa gente, ¿no? Abrir mi gran abanico de plumas e hipnotizarlos con lo que mejor sé hacer, que es la literatura, ¿no? Entonces, no permitiré nunca jamás volver a estar encerrado en esa jaula donde algunos quisieron meterme. Ya es demasiado tarde y el horizonte es un cielo abierto, ¿no? Algo tóxico, ¿no? También un poco contaminado. Pero bueno, seré como un pájaro enorme con máscara de gas atravesando los vientos, básicamente. Gracias. Salud. Con agua mineral. Bueno. Muy bien, muchas gracias, John. Entonces, ahora es el turno de Joana Barraza Tafur. Entonces, Joana Barraza Tafur. Se nace demasiado blanco, dedos que dejan huellas sobre la piel. Se nace como el golero, genitales infantiles. Aprendemos a ser cautelosas. Nos sentamos en sus piernas. Jugamos con clavículas, cabellos perfectos, alcohol, vómito, sangre. ¿Sangre? No, sangre no. El que sangra pierde. Se aprende a pelear,
Se entrenan pájaros, más de 50 pájaros, pájaros locos, canarios, mirlos, sinsontes, canarios bastos, canarios pintos, canarios finos. Todas las hembras a disposición, con la próxima seré menos flexible. Huevos de iguana en mi vientre, acuno pequeños seres, seres moribundos, disparos en la esquina, un árbol de níspero, bálsamo de una mirada. Acuno un cuerpo, acuno seres moribundos, procesiones masivas, hay un cuerpo en la sala de mi casa, piel áspera, piel de lagarto, un capor, un caporo, eso era mi padre. El que sangra pierde, herida profunda, sangre y espuma, un desperdicio, lenguas y piel, sangre, fluye, sangre. Una vez yo fluí de tu sexo, padre, Buenos Aires, greñas y harapos, te abro para escribir, escribo para cerrar. Tránsito de la expatriada, lento tránsito en la ciudad que amo. Una vez más, un árbol de níspero. Cuando muera, tírenme al mar. Joana Barraza Tafur en conversación con Karen Fábregas. Bueno, mis poemas no están titulados, así que haré una pausita antes de empezar a leer o mencionaré qué es el siguiente. El primero. Mi padre regalaba los canarios con mañas, mientras que a los mejores los llevaba a competir a la iglesia de la Santa Cruz. Nunca presencié una competencia de trino. No es un lugar para niñas, pero me la relataba. La inscripción se paga pasando por la mesa del supervisor de pájaros, quien le asignará un número. Compiten más de 100. Cuando están listos, son agrupados. Uno reta al otro. Y empieza la batalla de las plumas. Los canarios cantan desde sus jaulas, como si fuera su último día. Hay 4 jurados por ronda, encargados de contar los trinos. Por cada 3 seguidos, algo así como tri, 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 marcan un punto a favor, con un collar de bolitas de colores. Gana el que más acumule, al final de una batalla de 3 minutos. Alrededor corren las apuestas. Aficionados alientan a las criaturas y los dueños presionan al jurado. El negocio, esto lo repetía fervorosamente, no está en la competencia, sino en los pajareros que asisten dispuestos a pagar lo que sea por los mejores del día. Va el segundo. Nunca me levanto con el cantar de los gallos, excepto los domingos. Mamá me llama a su habitación. En las cárceles nadie revisa a los niños, dice mientras me encinta el cuerpo, dinero y otras cosas que no logro distinguir. En el ingreso sudo del miedo. Los perros me lo huelen, pero no lo que oculto. Paso las 2 rejas sin problemas, busco la celda de mi tío, lo veo, nos abrazamos, me pide lo que tengo pegado al cuerpo y cuando se lo doy, me ordena ir a jugar al patio, donde cuento a los pájaros enjaulados en el techo. Los viernes hay competencias de trino, cada preso tiene uno. Quizá algún día esos pájaros recobren su libertad, igual que yo, ahora que estoy más liviana. Va el tercero. Después de meses en el monte, de estar haciendo el servicio militar, mis tíos y mi padre traían historias que no me interesaban, e iguanas. Le gustaba comer a los machos por ser más grandes, a mí a las hembras, por tener huevos. Pasábamos toda la tarde quitándoles la piel. Cuando la primera estuvo lista, me subí a un banco
para ver cómo se retorcía en el agua hirviente. Nos miramos con fijeza y sentí su agonía. Está viva, pero ellos afirman que no. Soy una asesina, pensé. Ahora sus crías están en mi vientre. La sacuno como si fuera su madre. Va al cuarto. En el barrio suenan disparos. Me apresuro a cerrar la puerta, pero un conocido la empuja y lo dejo entrar. Les disparan a los que juegan cartas en la esquina, dice. Corro hacia el lugar, pero un vecino me detiene. Me abraza contra una reja. Pide que no me mueva e intenta que no mire al sicario. Decido mirarlo mientras me apunta con el arma. Mi miedo no representa un peligro. Las sillas y las mesas están agujereadas. Yo busco una billetera, una camisa o una chancleta, algo a lo que aferrarme. Junto al árbol de níspero veo el cuerpo de mi padre. Lo volteo para cunarlo en mis brazos. Abre sus ojos y su mirada penetra en mí como bálsamo sobre una herida. Y va al último. ¿Cuál es el manjar que estás comiendo ahora? Sopa de mondongo, panza guisada y cotea, sopa de ojos de vaca, chinchurria frita, culebra a las brasas o huevos de toro. ¿Te niegan el trago o el diablo es igual de borrachín que tú? ¿Viste, padre, que no importaba si cosías el vientre de la iguana y le echabas cenizas? Igual no moriría dignamente, como todo animal a tu alrededor. Bueno, muchas gracias, Joana. Entonces, aquí va la pregunta. Joana, ¿cómo desadiestramos a las mirlas? ¿Cómo aprendemos a estar cada vez más livianas? Bueno, en mi casa también, ¿no? Con lectura y con poesía. Creo que con poesía se puede lograr muchas cosas, y si vamos a desadiestrarlas y a invitarlas a volar y a que sean libres, creo que es lo más. Creo que en mi caso, por lo menos, es lo que funciona. Con poesía y con algo, retomando un poco lo que decía mi compañero John Better, de no callar y no permitir que nos callen. Entonces, eso. Muchas gracias. No, ustedes. Carlos Polo, Barranquilla, 1973. Estampa de boxeador, rock, palabra, lecturas vitales, carnaval de las artes, filisay, cuento, novela, poesía, compromiso, apertura, abrazo fuerte, periodismo. En la noche todos los gatos son pardos. Un detective perdido en una ciudad de asesinos. What a wonderful world. Bolita uñita, bola de trapo, urbano, botas, niños jugando a las armas, sangre, feminicidio, gasolinera desierta, profundo sur, puta, Jack Daniels, azul, canícula, viejo caballo cansado, cometa, polvo que se mezcla entre los muertos, resistencia, social, el barrio, revólver, distopía de la obra, canto, peligro, gestor, conversador, lector, amigos y cerveza, peche, escritura abierta. Carlos Polo en diálogo con Amaranta Caballero.
Carlos, el micrófono, porfa. Yo no lo puedo escuchar. ¿Ustedes lo escuchan? Yo tampoco escucho a Carlos. Algo pasa con tu micrófono, Carlos. Vamos a intentarlo así. Sin... ahora sí te escuchamos. Bueno, ok. Lamento del sur. Vengo del sur, del más profundo. He dejado atrás los hoteles baratos, los cuartuchos menguando en la madrugada, las gasolineras desiertas, las trajinadas cutas. Vengo cargando este dolor azul, las heridas abiertas, algunas decepciones y esta vieja Gibson de aire que solea un llanto asincopado y lento. En la garganta, un baile del Jack Daniels ausente y en el corazón, una infelicidad añeja. Segundo texto. Blues de la infancia. Cambio, compro, hierro, chatarra, metal. Toc, toc, toc. La herradura sacándole música al pavimento. El viejo y fatigado caballo interpretando su fina percusión interminable. Toc, 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 toc. Acompañando el doloso pregón de caña y aguardiente. Cambio, compro, hierro, chatarra, metal. La misma canción de mediodía cabalgando en la canícula. La campanita juguetona que remata la tonada como un sortilegio milenario. Salimos en desbandada, atropellándonos, rebuscando en los rincones del olvido. En cada recodo de la casa, en el patio o en el cuarto de cachivaches, mientras el toc, toc, toc se aleja, el pregón se debilita en la distancia y la campanita anuncia la inminente partida. Rebuscamos entre la disimulada pobreza, oxidados tesoros del desuso. Música de mediodía que se marcha con su dulce tonada de risas, de higas y raspado de sabores y colores tropicales. Cambio, compro, hierro, chatarra, metal, pregón del ayer que se va para no volver nunca, llevándose entre sus notas de blues marquito un pedazo de alegría y montada en el viejo caballo cansado, se despide a lo lejos mi niñez. La bola de trapo. Sin importar el inclemente sol o la hora del almuerzo, ponerse zungo como un pebo, como dice Lucha, sin que nada más importe, solo el esquivo gol que no llega, las apuestas, los mirones, los sapos, los chistes flojos, dejar el alma en cada cañonazo, hacer magia con los pies y la bolita rodando, el pase preciso, el sudor, la queja, los reclamos, la querella, la descarada trampa, el ofusque, pásala, pásala, las uñas que se dejan en la calle destapada y que siga rodando la bolita. La gambeta, el túnel, la bicicleta, el taquito, ole, vaca, el adorno, inflar la malla artesanal con un golpe de corazón.
la tristeza de los que miran desde la banca por paquetes o simple rosca. El gordo vaca terrorista de la cancha que nunca falta, el crack de la barriada que no llegó, pues le interesaron más las motos y el dinero fácil. La bolita deshilachándose en cada zapatazo, las madres llamando a sus cachorros, los magníficos que comienzan, el juego que termina y en lo mejor. Y yo, que no tenía televisor, me quedo con las ganas de lo uno y de lo otro. Nostalgia. He olvidado el dulce sabor de una ropilla, el de las guanábanas robadas en el patio del vecino. Tampoco recuerdo cómo metían el arco iris dentro de una bolita unida, o cómo el cachaco Benjamín conseguía los brazos de reinas rellenitos de azúcar. No me acuerdo por qué mi trompo se empeñaba siempre en bailar de cabeza, o de las alas averiadas de la cometa que cabeceaba entre las nubes, mucho menos de las tardes en el arroyo atrapando renacuajos. He olvidado poco a poco todas esas cosas por el afán de ser grande. Ahora que lo soy, estoy seguro de que no tengo tanta prisa. Para cerrar el círculo, una cosa de la que creo que hasta el momento he logrado escapar, o pude escapar. Javier era el orgullo de la cuadra y el consentido de la familia. Javier, el flaco de la once, era el mejor de su clase. La universidad le tramitaba una beca para el extranjero. Al flaco le mataron al hermano y ahora Javier es implacable, astuto y silencioso. Al otrora muchacho de la universidad lo llaman la araña. Entre motocicletas y autos polarizados, viaja una vieja promesa, levantando el polvo que se mezcla entre sus muertos. Una luna roja le acompaña siempre, y en su pretina, la muerte baila a su antojo. Javier era el consentido de la familia, el orgullo del barrio. Javier también cayó en la trampa. Si no me creen, pregúntenle a su revólver. Gracias, Carlos. Y te pregunto, ¿el afuera y el adentro ya son la distopía que veíamos lejana? La distopía yo creo que ya está aquí. Nos las venían anunciando visionarios como Orwell o Huxley. Y definitivamente creo que nos dormimos. En este momento hay una especie de dictadura soft en donde nosotros estamos convertidos en una especie de títeres y de ratas que hacen con nosotros lo que a ellos se les da la gana. Yo creo que hay que intentar escapar, hay que buscar otras posibilidades, hay que desconectarse de alguna forma e intentar volver a lo básico, a lo que somos, al adentro, a las cosas sencillas, a lo simple, y dejar de alguna manera de exhibirnos en esta especie de vitrina. En esta vidriería de las vanidades, ¿no? Me golpea bastante, pero uno cae en esa trampa. De esa trampa yo creo que no he logrado escapar. He estado intentándolo, he estado buscando la manera de huir, pero creo que estoy ahí metido todavía, aunque en este momento haya cerrado la red. Pero creo que sigo en la trampa, estoy entrampado como todo. Difícil huir de ahí. Gracias, Carlos. Gracias a usted.
Bien, entonces ahora es el turno de Eliana Díaz Muñoz. Eliana Díaz Muñoz, rostros secos en la maleza, nubes fugadas, nubes que persiguen a quienes pasamos sin prisa, rayas difusas en el suelo, soles rojos, bocas arqueadas, bocas perdidas y prendadas en la redondez de un pómulo. Hojas desprendidas, árboles en mis ojos, pequeñas lenguas. Las nubes persiguen a quienes pasamos sin prisa. Los niños pasan, pasan detrás del viento. Grietas adobadas con arcilla. Manos silenciosas de un padre silencioso. Oleajes remotos, la espera del mar en las orillas. Peces dorados, sal. Sal que reverbera en los ahogados, luces minúsculas, luces enfermizas, alas de grillos que devoran los tejados, piedras voraces, bocinas voraces, algunas voces lamen las piedras, espejos distraídos, ausencias refractadas. Eliana Díaz Muñoz en conversación con John Rosales. Buenas tardes. Tránsito de la tarde. Si el sol traza una raya difusa en el suelo, es la tarde que pasa. Abandona la roja soledad de los almendros, el seco rostro de la maleza, y avanza sin prisa. Va espiada por las nubes hacia otro destino, y siembra su huella en los ojos de quienes pasamos sin prisa, sin dolientes. Leo a Marina Bestayeva en un aeropuerto. Leo a Marina en un aeropuerto. Leo mientras espero. Tengo 26 años. Marina tendría al menos unos 40, cuando se quedó sin hijos, sin marido, sin amigos, sin nación, pero no sin poesía. La poesía era precisamente lo que no perdía. La poesía es todo lo que pierdes: un botón, una moneda, un billete, la sonrisa. Leo y sus palabras me ahogan. No caben en mi boca y tengo que morderlas. Las palabras de Marina pesan, saben a bosque y a centeno, recuerdan los besos torpes que mi lengua anticipa, esquivo su amargor. Marina duele mucho, en esta hora constante de nieblas, de pasos extraños en lenguas extrañas. ¿Qué hay entre ella y esta que soy ahora mientras leo? En esta hora de vuelo, desprendimiento, de garros, amo secretamente a Marina, soy cómplice de su palabra. Soy tan vieja, de querer, está cansada mi cabeza. Lección de albañilería. Robinson de la Hoz, maestro de obra, dice que si una pared se descascara, iba mostrando pronto la grieta. Mejor descubrirla, mejor rasparla, mejor machacar hasta la última piedra del cimiento. Mejor arrancarle las honduras, mejor desechar la tierra, hasta la mano misma de un soplo borrarla y volver a construir. Paseo en bicicleta. Pasas, niño, detrás el viento, detrás las casas de los amigos, sus grietas adobadas con arcilla, las manos silenciosas de un padre silencioso. Se curvan ramas, techos, granos abiertos por el verano. Todo truena al paso de las ruedas girando contigo.
y tu corazón niño va girando, va sumergiéndose en oleajes remotos. Tú que no conoces la espera del mar en las orillas, la sal que reverbera en los ahogados. Así que no te deslumbres, no estaciones la suma de tus recreos para ver a la muchacha de los peces dorados. Es sueño, detrás de ella el viento. La costurera, la luz, la minúscula luz devorada en el tejado por el ala de un grillo, no cruza la ventana. Afuera está bendiciendo el desastre y no alcanza, no es suficiente para encontrar botón conforme a ojal descosido, para atar los camellos resabiados que no pasan por el ojo de tu aguja. Pero volverías a intentarlo, aún en la penumbra de tus siglos venideros, con las manos reumáticas si quisieras, sin nada que recuerde la vegetal tersura de esta mañana. Volverías, levantada en el sueño más oscuro, con el vestido por mortaja. Gracias. Gracias, muchas gracias, Eliana. Entonces, aquí la pregunta. ¿Cómo aprender a reconstruir nuestras paredes? ¿Cómo lidiar con lo perdido y con las grietas a través de esas palabras que nos muerden y que mordemos? Buenas tardes, buenas noches a todos los participantes y a ustedes por la invitación. Gracias. ¿Cómo reconstruir? ¿Cómo? Con la poesía. La poesía es un acto, o podría ser un acto de reconstrucción siempre, del instante que ya ha pasado y que ya se va, que ya no es más. No lo sé, creo que escribo para reconstruirme todo el tiempo y para tratar de darle sentido, un nuevo sentido a las pérdidas, pero ahí van a estar. También ellas hacen tu pared, también hacen tu muro y luego lo derribas. No sé, siempre implica esa violencia de tratar, como decía al principio Mayarino, de ser un caníbal del lenguaje. También la poesía nos exige eso, morder sin ningún temor el lenguaje para salvarnos o para hundirnos. De todos modos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Gracias. Okay. Bueno, y tenemos a nuestra última invitada de hoy, Juliana Enciso, Bogotá 1979. Voz enérgica, alhajas, el canto de la matrona, voz de caracol, de las que ofrendan y siembran albahaca, viajera, extranjera, cartografía, inglés, mundo oriental, literatura, mapa, croquis, hombres como objeto de escritura, sal, mar, aguas profundas, gestora, entrevistadora, abisinia, aluvión, laberíntica, panóptico, derivas de la piel, otras latitudes, silencio de la niebla, geografía, devoradora con la mirada, salitre, mar de leva, orilla, lugar de paso. Siempre en fuga, tickets, pasaporte, topografía del sonido, una varita de cedro, en nada sino en la belleza se distingue entre los mortales, desaparecer, espiar, papisa, pueblo fantasma, mujer con los ojos mirando al frente, ventana. Juliana Enciso en diálogo con Sigrid Ferrer. Sobre lo que calla el yarumo. Su espina dorsal, elevada sobre el alto follaje, es atalaya de los pericos. Su cabeza, seducida por el viento, es sonora como la risa de las niñas en otras latitudes. Sus brazos,
Puentes colgantes son un reto al timón de la ciudad. Sus manos callosas, sus dedos, sostienen las nubes del bosque de montaña. Este joven centenario ha visto caer, rodar y morir a otros hombres sobre la palma de la cordillera. Los tucanes huyen, los monos aulladores no se atreven a decir lo que el yarumo ha visto. En el silencio de la niebla, me afierro vacía su torso. Él generoso susurra y me sonríe. Mudanza. ¿Cuánta sal en mi lengua y cuánto mar en la mitad de esta tierra desconocida? Recorrer la nueva ciudad con la cara mojada por el océano es recorrer al nuevo amante sin conocer el trazo de su nombre, la geografía de sus dolores, el secreto de sus nacimientos. Nuestros lugares en el desastre. Me levanto a su lado y veo a mi alrededor las medias blancas, las latas de cerveza, las colillas dejadas por su tormenta. Durante el temblor, intenta atrapar su teléfono y la migaja del sentido que dejó en los bolsillos de su jean. Por 4 días cada semana, soy la testigo de su hundimiento y la primera en ver cómo sale de su naufragio con los sargazos encima y los ojos abismados preguntando por las palabras lanzadas y los detalles extraviados en el hueco de liebre de nuestra noche. Entre el salitre de su aliento y las costras que deja su levadura en mi paciencia, me pregunto después de lanzar las promesas a la escollera, ¿por qué decido amarlo cada mañana? Mojado y deshidratado como los borrachos de puerto, el papel de sus manos contra mis dedos me convence en medio de nuestro mar de leva. Hay un lugar del que emergemos para abrazarnos y decirnos, la felicidad es un islote visible en el día. Nos miramos desde orillas separadas y retomamos nuestros lugares en el desastre. Pueblo fantasma. Tus muertos han venido a interceder por ti. Anoche se presentaron en comitiva en mi sala y me demandaron que volviera. Yo les pregunté si la constelación de mis clavos en tu techo todavía sostenía la casa, si las olivas negras abiertas en mi última visita estaban rancias, si todavía le hablas a esa pared decorada de una familia ausente desde tus 14 años. Tus muertos, tan diligentes, me mostraron la imagen de tus manos, romas callosas y ásperas, las manos perfectas de un ermitaño. Tú, a diferencia de ellos, nunca intercediste por ti mismo. Callado, con los pies y las cornisas rotas, te quedaste en la mitad de ese suburbio. Casi todos tus vecinos, a excepción de las cigarras en verano, son muertos de collar blanco. Aún con el dolor de tus muertos y los clavos en los pies de tu abuelo rogándome el regreso, no hay espacio para mí. Los pueblos fantasmas no tienen vacantes para las plantadoras de albahaca, para las que ofrendamos a los durmientes a nuestro lado. En un lugar como tú, no hay mujeres con los ojos mirando al frente, no hay ventanas. Y Halfway House. Tengo la sensación de estar largándome de esta casa, de hablar en pasado del peso de su cuerpo, de escuchar en una grabación en cilindros de cera el sonido lento y espeso de sus pasos,
de verlo como si fuera un recuerdo iluminado por el televisor y su tormenta. Al despertar y resguardarme en la oscuridad de su cuello, sé que me estoy extinguiendo en los rincones de esta casa. Al oler la Indian Pale Ale de nuestra alianza, recuerdo los términos de mi estadía, periodo medido por el tiempo de evaporación del alcohol sobre la nieve. Con la ligereza de la floración de mayo, con las piernas desnudas sobre el piso de la cocina, no tendré mucho que decirle cuando llegue el verano. Gracias, Juli. Y te pregunto como viajera, ¿existen dos esquinas distantes pero iguales en el mundo? Sí, no. iguales por intensidades, quizás. Hay lugares en el mundo, yo creo que el único lugar en el mundo donde uno lo puede equiparar en similitud son los lugares donde por un instante uno siente que pertenece más que a cualquier familia. En esos lugares donde uno deja una raíz y promete que va a regresar aunque pasen los años y no sea posible. Esa sería la semejanza. La diferencia está en el regreso. Eso sí es una diferencia honda. Muy bien. Muchas gracias, Juliana. Y ahora, entonces, digo que muchas gracias a los poetas y a las poetas Luis Mayarino, John Templanza Vetter, Joana Barraza Tafur, Carlos Polo, Eliana Díaz Muñoz, Juliana Enciso, y muchas gracias a Sirit Ferrer, Karen Fábregas, Amaranta Caballero Prado, Luis Romero, John Rosales y Will Zambrano por acompañarnos con sus trazos, tanto en lo que respecta a esos trazos que estuvimos viendo en los videos, como a los trazos que nos compartieron con la palabra sonora los seis poetas invitados. Por supuesto, muchas gracias a las personas que estuvieron aquí esta tarde y esta hora y media, acompañándonos a todos y a todas. No sé si antes de cerrar, ya que tenemos un espacio de 10 minuticos finales, está Rique y quiera decir algo para también, bueno, estar allí como en el diálogo con Alemania y con Latinale directamente, o si alguno de los artistas o las artistas invitados quisiera también hacer algún comentario, reacción, etcétera. Abrimos allí como el micrófono y la posibilidad de conversar con quienes quieran en estos últimos 10 minuticos. Sí, por ahí veo a Amaranta, entonces, claro, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenas noches, Berlín. Simplemente quiero hacer esta breve intervención para agradecer al equipo de Latinale y también a Gabriela Cuña por la invitación, que de alguna manera es otra intervención. Estoy acá en Guanajuato, México. Y bueno, celebrando con ustedes dentro de este año tan difícil, la poesía, porque yo creo que la poesía es también ese muro que se cae, ese oxígeno que nos llega y ese momento que nos permite estar reunidos esta tarde-noche. Muchas gracias. Simplemente eso, mis pájaros y corazón con ustedes. Muchas gracias a ti, Amaranta. Bien, entonces, no sé si Rique logra estar, pero por lo pronto entonces recibimos cualquier comentario adicional, tanto de los asistentes como de los poetas y las poetas, si alguien quiere agregar algo. Ah, no sé si Rique está escribiendo en el chat. Bueno, bien. Entonces, sí, te escuchamos. Nosotras no queríamos hacer tampoco demasiados comentarios finales
para no explicar lo que sucedió, sino simplemente pues dejar allí como ese silencio de la puesta en escena. Pero si desde la Tinal le quisieran agregar algo o los y las asistentes quisieran plantear una última pregunta, dejamos allí el micrófono abierto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, bueno, en realidad quería esperar hasta el último momento para poder escuchar las voces desde Barranquilla. Estoy muy emocionada. Bueno, todo Latinal es muy atenta, toda Latinal es muy atenta. Muchísimas gracias por esta velada. Me siento, bueno, estamos muy cerca de alguna manera. Quería también agradecer, más allá de todas y todos ustedes que leyeron y que estuvieron presentes con su arte, con su trazo, también agradecerle muchísimo a Gabriela Acuña, que bueno, de hecho es un gran multiplicador en Barranquilla, artista, pero también poeta. Entonces, bueno, nada, agradecerle, aunque no esté presente, porque creo que está en un taller. Bueno, y nada, mandarle los saludos latinaleros, que no sé si ustedes pudieron estar presente, bueno, telepresente ayer o en los otros días, pero igual seguimos en la próxima semana, entonces esperando que el diálogo siga también para Latinales 2021, que quizás pueda ser un poco más tangible, un poco más real, y que nos podamos ver acá, en Berlín, o en Barranquilla, o en Guanajuato. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Sí, también Romy, Timo, Luisa, Betty, el equipo de Latinale manda mucho saludo. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, entonces muchas gracias a todos y a todas por sus palabras, por sus trazos y ante todo también por la escucha y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, gracias Tauni, Farides. Gracias.